Este video sería la evidencia de que la directora del Colegio Leoncio Prado del Distrito El Porvenir, Hermelinda Ortiz, golpeaba con una regla de madera a los alumnos que llegaban tarde a manera de escarmiento. Las imágenes fueron captadas por uno de los escolares. Ahí lo mandaba a limpiar los baños, a barrer, todas esas cosas. ¿Pero le pegaba? Sí, también con una regla, pero hacía formado ratas adentro. ¿Cualquiera? Ah. ¿Qué dice, no? Sí, por eso que llegamos tarde. ¿Sí? A mí solo una vez, ¿no? ¿Y a ti? ¿Cómo lo haces? ¿Le ponen la mano? ¿Sí? Sí. Mano. En el Colegio Leoncio Prado hay dos versiones encontradas. Los docentes y personal administrativo defienden a la directora Hermelinda y aseguran que esta nunca golpeó a los estudiantes. Los últimos, por el contrario, insisten en que varias veces han sido maltratados por llegar tarde. ¿Es cierta la versión de que ella agredía a los estudiantes con una regla cada vez que llegaban? Falso. A veces se coordina con los padres de familia, ¿no? Y los padres de familia en algunos casos autorizan para que no les llame la atención. Pero si usted pregunta a los alumnos, en primaria no sucede nada, ¿no? Yanira Reyes es la directora encargada. Detalla que sí se tomaron medidas correctivas porque habían alumnos que incluso llegaban a la institución a las 2 de la tarde, cuando en sí la hora de ingreso es a las 12:45. Claro, los alumnos siempre llegan, a veces llegan tarde, ¿no? Y todos los días se les dice, ya no lleguen tarde, ¿no? Entonces la directora tomó acciones reparadoras, de que recojan los papeles, simplemente, ¿no? Y a veces ciertas personas lo pueden juzgar, lo pueden tomar a mal. ¿La norma qué dice al respecto? ¿Con respecto? Un alumno llega tarde. Según nuestro reglamento interno, le colocan su sello de tardanza y se conversa con los padres para que puedan hacer acciones reparadoras. Hermelinda Ortiz ha sido separada de la referida institución educativa hasta que culminen las investigaciones por parte de la UGEL UNI. El que los alumnos lleguen tarde a clases es un mal hábito que debe ser corregido en casa.